Hola, buenas tardes, mis amigos. Hoy voy a preparar una deliciosa receta de arroz rojo a petición de Dora Alemán, que me ha pedido que haga esta receta. Aquí tengo, yo voy a usar dos tomates, jitomates, un pedazo de chile dulce, un pedazo de cebolla, dos dientes de ajo. Voy a usar una cuchara de Knorr tomate y de Knorr Suiza de sabor a pollo. Tengo 4 tazas de agua y tenemos aquí 2 tazas de arroz ya lavado. Ahora vamos a empezar por poner a calentar nuestra agua. Vamos a agregar 5 tazas de agua porque se nos va a evaporar para cuando empiece a hervir. Porque necesitamos 4 tazas de agua. Vamos a agregar de una vez, vamos a agregar la cuchara de Knorr Suiza de sabor de pollo. Y también vamos a agregar la otra cucharada de sabor de tomate y vamos a dejar hervir esto. Ahora vamos a empezar por freír el arroz. Vamos a agregar un poco de aceite y vamos a dejar calentar para así estar friendo luego nuestro arroz. Vamos a empezar a cortar nuestros ingredientes para cuando se fríe el arroz. Nosotros vamos a tener el ajo finamente picadito. También la cebolla la vamos a cortar. El tomate lo vamos a estar moliendo en la licuadora. Y así es lo que vamos a hacer. Bueno, vamos a agregar el arroz y lo vamos a dejar aquí que se nos a freírlo un poco. Ahí lo vamos a dejar y luego le estaremos meneando hasta que quede ya frito este arroz. La cebolla la vamos a cortar en julianas un poquito grandes para así poderla sacar solamente para el sabor. Y esto sí lo vamos a cortar un poquito más pequeño. Esto es el bell pepper o el chile, es solamente un pedazo para que agarre sabor. El tomate lo estaremos moliendo en la licuadora, como les dije. Esto lo vamos a cortar y lo vamos a estar moliendo en nuestra licuadora o en lo que usted tenga. Solamente vamos a agregar un poquito de agua a la licuadora y lo estaremos moliendo. Como pueden ver, ya se está dorando un poquito nuestro arroz. Vamos a dejarlo un poquito más y así estaremos agregando los ingredientes. Vamos a agregar un poquito de agua para moler estos tomates y así también tenerlos listos ya. Ahí vaya agarrando colorcito nuestro arroz, así como pueden ver. Así lo vamos a dejar un poquito más. Bueno, ahora sí, ya es tiempo de agregar el ajo, la cebolla y el chile dulce. Como pueden ver, esto ya ha quedado doradito. Aquí tenemos el ajo, el chile y tenemos la cebolla. Vamos a menear un poquito, así estaremos agregando también el tomate que hemos molido. Ya lo tengo molido, ahora solamente vamos a dejar un poquito esto y estaremos agregando nuestro tomate. Bueno, ahora sí, vamos con un colador, vamos a colar nuestro tomate. Y vamos a. Que se vaya todo el tomatito. Ahora sí, mira, como pueden ver, todo esto ha quedado aquí. Esto ya lo vamos a desechar. Ahora estaremos agregando el caldo también. El caldo ya está hirviendo lo que tenemos aquí. Vamos a medir que sean solamente 4 tazas para así estarlas agregando a nuestro arroz. Aquí dice 4 tazas. Solamente vamos a necesitar 4 tazas. Ahí es. Ahora lo agregamos aquí y dejaremos que se cocine este arroz. Y eso es todo lo que vamos a hacer. Ahora solamente vamos a tapar
y dejaremos cocinar. Bueno, ahora sí, miren, como pueden ver, ya lleva 10 minutos este arroz cocinando. Dejaremos otros 5 minutos más y estará listo este arroz, porque ya se le está acabando el juguito. Dejaremos un rato más. Bueno, ahora sí, este arroz ha quedado listo, como pueden ver. Esto ya está listo. Ahora sí vamos a apagar este arroz. Espero les haya gustado mi video. Este es arroz rojo, muy fácil de preparar y con muy poquitos ingredientes. Nos vemos en el próximo video. Por favor, comparta mi video, suscríbase si no está suscrito y dele like.